Chilpautla, Hidalgo.
reconocimiento a nuestros amigos de esta danza. Muchas gracias. Pues es un gran gusto poder entregar este reconocimiento a mis grandes amigos de la comunidad de Nador, amigas y amigos, profesor Marcial. Gracias por aceptar la invitación para estar aquí en esta gran feria de Chilpuente en honor a Santa María de Asunción, patrona de nuestra parroquia. Propolo Mágico se ha preocupado, se ha interesado por buscar esa cultura ñañú que se ha encontrado escondida, latente, esperando volver a resurgir y darse a conocer ante todos los pueblos de Chilpuautla y el resto, como dice por ahí, el resto del mundo. Por eso mismo nos sentimos orgullosos de que hoy Propueblo Mágico, con Cementos Fortaleza, las autoridades, Comité de Feria, hayamos podido lograr este gran propósito de traer a las danzas de nuestro municipio. Hay más, creo que hay más danzas en Tezcatepec, en Tultitlán, en Huitezcalco, hay mucho más, pero hoy les tocó a ustedes y esperamos que próximamente tengamos aquí más danzas de nuestro municipio. Gracias por estar con nosotros. Es muy grato entregarse este reconocimiento que dice el Comité Pro Pueblo Mágico de Chilpuautla, Comité de Feria, Ayuntamiento de Chilpuautla, Cementos Fortaleza y la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo otorgan el presente reconocimiento a Danza El Dador por su valiosa participación. El primer evento, Los Chitas, un encuentro al arte del telar envuelto de color y sabor de la Granada. Muchas gracias a todos ustedes y se los entregamos porque se lo han ganado a pulso. Buenas tardes a todos y a todas concurrentes a este magno evento cultural organizado por el Comité Pro Pueblo Mágico de Chilpuautla. A nosotros estamos muy agradecidos que nos hayan invitado en este evento, y nosotros, el grupo Ney Ñañu, en lengua ñañú, danzantes otomí en español, hemos venido con ese gusto, con ese agrado de compartir lo que nosotros sabemos de nuestra cultura, de lo que pues nos han heredado nuestros abuelos, nuestros antepasados. Qué bueno, pues esta es nuestra primera participación de la comunidad del Nador. Creo que ya decía el conductor del programa hace ratito, pues este grupo nace hace 4 años aproximadamente por un proyecto cultural, de identidad cultural, y pues estamos muy agradecidos con ustedes también que nos hayan distinguido con su invitación. Muy bonito, el día de la primavera, el aniversario de la independencia de México, por el 15 de septiembre, su desfile de la Revolución Mexicana también, no se ve. Su caminata a